buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Simulación en Marcha, en la cual estaremos haciendo un viaje pedido por Gabriel Burgos. Acerca del viaje que vamos a estar haciendo, pues lo vamos a hacerlo en la empresa Transamericano en un Marco Polo Paradiso G7 1800 con el interno número 1052 y cuyo servicio de asientos es mixto. Para este viaje estaremos saliendo de la ciudad capital de Salta para arribar a San Miguel de Tucumán, cuya distancia de viaje real es de 309 kilómetros, pero en el simulador es de 352 kilómetros. Vamos a realizar paradas intermedias en Metán y Rosario de la Frontera e iremos a una velocidad máxima de 90 kilómetros. Vamos a salir a las 9 horas de la mañana para llegar a las 14:35 horas aproximadamente, porque nuestro GPS nos indica que vamos a emplear 5 horas 35 minutos del simulador. Ya explicado el trayecto de viaje, ahora podemos partir. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a Federico Cosito, que viaja en el asiento número 1, Joaquín Portillo en el asiento número 2, Alejandro Pastrana en el asiento número 3, Luciano Dorado en el asiento número 4, Nahuel Vea en el asiento número 5, Lucas Galeto en el asiento número 6, José Velarde Pilco en el asiento número 7, Ada Sánchez en el asiento número 8, Delvis Velarde Revilla en el asiento número 9, Kiara Velarde en el asiento número 10, Lionel Zamora en el asiento número 12, Ayer Fernández en el asiento número 12, Mauricio Palacios en el asiento número 14 y finalmente Joaquín Oloco, que viaja en el asiento número 42. Si quiere salir saludado en los próximos videos viajando por Argentina, solo tiene que seguirme en Facebook e Instagram para dejar tu saludo en las publicaciones que estaré posteando sobre los nuevos viajes que trae el canal, para que así puedas anotarte y luego en el video te estaré saludando. Sin más nada que decir, señores pasajeros, espero que tengan un buen viaje.
Y bueno gente, ya estamos llegando a Metán, la primera parada intermedia de este viaje, para la parada terminal de ómnibus y así poder luego continuar con el viaje hacia Tucumán, el destino del trayecto. Y bueno gente, ya estamos en la terminal de ómnibus de Metán, en la cual viendo el trayecto de este viaje hemos salido de acá de Salta Capital, de la terminal, y nos hemos ido todo por acá por ruta 9. Pasamos por la ruta que bueno está cerca a General Güemes, y después acá nos mandamos por un montón de rutas, por un montón de toda esta ruta ahí que tiene muchas curvas ahí, ¿no? Que se me complicó un poco el trayecto hasta llegar a Metán, nuestra primera parada intermedia, y después continuaremos a Rosario de la Frontera, como acá se ve, y después finalmente a San Miguel de Tucumán, el destino del viaje. Así que bueno gente, ahora sí, sin más nada que decir, continuemos con el trayecto del viaje. Thank you.
Y bueno, gente, ya estamos llegando a Rosario de la Frontera, nuestra segunda parada intermedia de este viaje, para parar en la terminal de ómnibus y así luego continuar trayecto hacia Tucumán, el destino del viaje. Y bueno, gente, ya estamos acá en lo que vendría a ser Rosario de la Frontera. Como veníamos haciendo, hemos salido de Salta e hicimos la primera parada intermedia en Metán y la segunda ahora que estamos en Rosario de la Frontera, para después continuar por la ruta 9 hasta llegar a San Miguel de Tucumán y poder concluir con todo el viaje. Sin más nada que decir, ahora continuaremos viaje a San Miguel de Tucumán, nuestro destino del viaje.
Y bueno gente, ya estamos llegando a San Miguel de Tucumán, el destino del viaje, en la cual pararemos en la terminal de ómnibus para poder concluir con todo este trayecto del viaje. Y bueno gente, ya estamos acá en San Miguel de Tucumán, como acá estamos mostrando justo en este mapita, en la cual bueno, hicimos un viajecito de Salta hacia San Miguel de Tucumán, todo por la ruta 9, y bueno, hemos hecho paradas intermedias durante el viaje en Metán y Rosario de la Frontera, y después de ahí hemos ido hasta San Miguel de Tucumán, como habíamos dicho, el destino de viaje para concluir con todo este trayecto. Así que bueno gente, espero que hayan disfrutado todo este viaje, especialmente que en los videos, si te gustó no olvides darle a like, no olvides suscribirte si quieres ver más contenidos así, no olvides tampoco seguirme en todas mis redes sociales, cuyos links se los dejo debajo en la descripción de este video, para que puedas estar al tanto de todas las novedades que se traen por esos medios, ya que por YouTube suelo subir videos y algún que otro anuncio importante para ustedes en la pestaña comunidad del canal de YouTube. Así que bueno gente, sin más nada que decir, nos estamos viendo en un nuevo viaje.